Hey, buenas a todos, aquí Willyrex comentando y os traigo gameplay de Battlefield 4. Y bueno, como vais a ver aquí, bueno, no va a ser nada espectacular con el cazas, y es lo que os estáis preguntando, simplemente que nos estaban campeando ahí en la manera de C, defendiendo la muerte. Y digo, así, pues voy a ir por la espalda. Y he utilizado el jet como herramienta así, bueno, un aterrizaje un poco como que casi me muero al caer, me rompo las piernas y todo. Pero bueno, como estáis viendo, he estado por aquí, les he pillado por detrás y he dicho, tras, por detrás, triple baja, pim, pam, nos colamos y aquí ya en un momento que les haces la envolvente, ¿no? Entonces, bueno, lo que os quería contar es que, bueno, estoy jugando bastante al Battlefield, la verdad. Encima este fin de semana ha habido puntos dobles y la verdad es que, no sé, me está pasando súper bien. Sin ni siquiera haber estado grabando, tengo la capturadora por si sale, digamos, algo así entretenido, como ha sido en este caso. Estaba jugando con Vegeta en mi partida, en vez de hecho mi patrulla, que había entrado un poco más tarde, y Luzu en el otro equipo, que quería robarme la chapa, pero sin embargo pues le he robado yo la chapita un par de veces en la partida anterior, bueno, una vez nada más. Y aquí tenemos a Anorim. Anorim es un francotirador que me va a estar dando por saco toda la partida. Y yo, como soy un tipo muy rencoroso, ya me habéis visto ahí con mi técnica del caza, me veis que aquí me mete tres tiracos con un francotirador, no sé cómo no me mata. Y ahí está, otra vez Anorim. ¿Qué pasa cuando hay gente que me mata? Pues yo, que soy un tío muy rencoroso, hago la misma, la del jet, pim pam. Lo siento si alguno de vosotros es una máquina conduciendo los jets y decís, ¿por qué nunca hay un jet? Y gente como yo los está tirando por ahí simplemente para no tener que pegarse un paseo, ¿no? Lo siento muchísimo, pero vais a entender que la ocasión lo requería. Veo mi objetivo, ¿veis? Ahí está, lo marco. Pim pam, digo, este Anorim va a pillar, le voy a cuchillar. Este no es un francotirador. ¿Es Luzu? No, tampoco, vale, me llevo su chapita. Y digo, ojo, ojo que aquí hay alguien. Es este seguro. Es este seguro, ojo, lo sé. Anorim, le he visto el nombre, venganza completada. Y he dicho, madre mía, qué epicidad. Bueno, aquí tenía serias dificultades al intentar trepar ese bordillo, pero yo lo había conseguido, ¿no? Algo estaba viniendo por aquí, digo, a ver, ¿quién es el que me ha matado antes? Que vengo aquí a vengarme. Y me dan una chapita, en plan de, bueno, eres muy bueno con la M416. Igual que bien, con la M416, 2000 puntitos. Y una linterna, porque si la quieres poner para jugar de noche, pues ahí la tienes, ¿no? Entonces, la verdad es que, bueno, he estado jugando bastante, como os decía. El otro día subí también un gameplay hace un par de días y bastante contento. Suelen ser últimamente los vídeos que subo en plan live y demás, pero la verdad es que, no sé, tenía ganas de subir un gameplay contándoos un poco qué es lo que me ha parecido, sobre todo las nuevas consolas. La verdad es que, no sé, he recuperado esa esencia, ¿no?, que tenía. Digo, ostras, me va a tocar jugar, digamos que en el ordenador, que la verdad es que es mucho más cómodo a la hora de grabar, jugar en el ordenador. Pero no sé, como que los shooters me gusta más jugarlos en la consola, no sé, como que llevo, no sé, a lo mejor desde hace 5 años o 6 que empecé a jugar los shooters en la consola y yo estoy acostumbrado a jugarlos, ¿no? Si bien es cierto que he jugado Battlefield últimamente en los últimos años siempre en PC, pero no sé, como que en consola es mucho más sencillo, no sé cómo explicarlo, pero me es mucho más cómodo jugar en la consola, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que bastante contento, sobre todo con todo el tema de, como os digo, de las nuevas consolas. Espero que saquen más juegos, porque realmente tampoco hay muchos juegos ahora mismo que saquen. Es decir, ¿qué me compro? ¿La Play o la Xbox? Y dices, bueno, me voy a comprar por los juegos exclusivos. Y tienes el Killzone, y luego tienes, y el NAC, y luego tienes el Rise y el Zhu Taiku, ¿no? O sea, es decir, apenas tienes juegos exclusivos o... Generalmente apenas tienes juegos ahora mismo que hayan sacado. Así que a ver si van sacando poco a poco más juegos. Sobre todo por primavera va a haber un montonazo de juegos. Quiero que saquen el Plantas contra Zombies, que es el maldito juego del siglo. Y bueno, aquí habéis visto que después de una matanza que he hecho, bueno, he matado uno que otro. Habéis visto ahí que cojo el quad, cojo una bandera, otra, y digo, ¿y este pringao quién será? Un atropello. Y justamente estaba hablando con Luzu en el Skype y dice, ¿quién es ese del coche? Efectivamente, era el señor LuzuBloss que ha intentado matarme. Yo cojo, me subo a mi coche y digo, me lo llevo, peta, no peta, vale, explota. Claro, sales de Guatemala a Guatepeor, ¿no? Es una frase que me gusta decir. Sales de Guatemala a Guatepeor porque coges y sales de tu coche que estaba incendiándose a un supuesto compañero que te dice, tengo un helicóptero, te recojo. Madre mía, casi me pisa, casi me corta con la hélice. Bueno, no me he inspirado mucha confianza, os lo digo en serio, ¿eh? Pero la verdad es que me he subido, digo, no soy muy bueno pilotando, pero soy una máquina con artillero. Y me dice, ¿ah, sí? Digo, sí, pues sorpresa, ala, contra la antena, la única que había en todo el mapa, pues esa nos la hemos llevado. Así que nada, un saludo a todos, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!